Asociación mierda. Asociación mierda. Asociación mierda. Viste, entiendes lo que te quiero decir. Es que no nos dejaron. Sí, fuimos niños, pero nos robaron la inocencia y para siempre fue la sentencia. Una vida con cadenas en el cementerio de los vivos. Cartas y llamadas, mi contacto con la realidad. Me controlan la vida y siento el sol pocas horas al día. Dicen que pertenezco al Estado, pero tengo derecho porque sigo siendo humano. ¿Criminal? Bueno, si ser pobre es sinónimo de delincuente, entonces que me condenen. La palabra ñeta viene de los antepasados o indios borinqueños de Puerto Rico. Cuando nacía un nuevo miembro de su comunidad, el patriarca o el líder de la tribu llevaba al niño hacia la ladera más alta de algún cerro, lo levantaba hacia el cielo y gritaba tres veces ñeta, que significaba que había una nueva vida. Se inicia en las cárceles de Puerto Rico en los años 70, de alguna manera creando un grupo de lucha para conseguir que se respeten los derechos de los confinados dentro de las cárceles de Puerto Rico. Para que nuestro sistema carcelario sea mejorado, ese granito de arena que tú pongas allí te va a recordar a Carlos Torres, porque Carlos Torres luchó porque la igualdad de los presos, todos somos iguales ante Dios. En memoria de nuestro máximo líder, Carlos Torres Iliarte, alias La Sombra, por el espíritu de nuestro Señor Jesucristo y nuestros hermanos confinados caídos, vive, comparte y lucha en armonía. Asociación. Nuestro fundador se llama Carlos Ramón Torres Iliarte, más conocido como Carlitos La Sombra, para luchar contra el abuso de las personas, porque en Puerto Rico en ese entonces se abusaba mucho de las personas, de los más débiles. Ellos tomaron fuerza en las cárceles. Más o menos el 70% de los confinados en Puerto Rico son de parte de nuestra asociación. Luego de ese tiempo, en el año 90-92, llega a las calles en Nueva York y de allí comienza a extenderse hacia varios países de América Latina, entre esos nuestro país, el Ecuador. El que me digan que llegó a la prisión, no tenía miedo, es un mentiroso. Nosotros es nietas de corazón, siempre tiene que ser el mayor protegiendo al menor. El movimiento en el Ecuador se inicia en el año 92, a la cabeza del hermano Roberto, en la calle Chambers, donde denominamos el capítulo cuna del movimiento en el Ecuador, que es el capítulo Chambers. Capítulo, o sea, verás, capítulo como decir es como decir un grupo de amigos, o sea, nuestro... Un sector, como es. La organización empieza en el 92 con alrededor de 25 y 30 personas. En la actualidad, dentro de la organización, habemos dentro del país alrededor de unos 20.000 miembros de la organización. Una mierda, tú vivas o mueras, métele ñeque, colega, con la ñeta no se juega. Somos muchos y estamos unidos y jamás hemos sido vencidos ni cuando peleamos por la calle de los Estados Unidos. Yo, aquí. En un inicio comienzan a formar partes como siendo parte de un grupo de amigos, no llevando en sí la lucha del movimiento real, porque siendo un grupo de jóvenes y muy pequeño no se entendía bien la realidad de que las normas de nuestro movimiento y los principios de nuestro movimiento dicen que es una lucha en contra del abuso. Entonces se inicia de esa manera hasta en el año 98 o 99, que ya realmente comienza a consolidarse el movimiento y se comienza a formar un proceso de lucha en contra del abuso dentro de las calles y posteriormente también con ayuda de nuestros compañeros dentro de las cárceles comenzamos a trabajar dentro de las cárceles. Nosotros, los compañeros, nos conocemos muchas veces por señales que tenemos como una manera de identificarnos internamente dentro de la organización. Porque nosotros nos basamos en normas, filosofías y reglas. Nosotros tenemos cinco principios. El primero, que significa unidad. El segundo, armonía, responsabilidad, respeto y educación.
nosotros tenemos nuestros pilares, nuestros cuatro pilares que cuando uno ingresa siempre te lo decimos porque eso es fundamental en tu vida y en la asociación y en la sociedad. Ingresamos. Dios, ¿qué? Primero, segundo, la familia. Tercero, el trabajo y cuarto, la asociación. Por eso nosotros no nos sentimos, la agrupación nunca se siente por delante de nuestra familia, ni nada, ni de Dios más. Acá nosotros tenemos un reglamento que si tú, por tu familia, o por religión, o por tu progreso, te quieres apartar, pides un tiempo que vas a dedicarte. Nosotros te damos el tiempo. Y hay personas que están verdaderamente apartadas por eso. Tenemos también collares, lo que es rosario. También. Rosario que es blanco, tiene de pepas blancas, con pepas negras y una pepa roja. Tienen los tres colores. Estos colores significan el blanco, que es la paz, negro, que es el luto, y el rojo es la sangre que derramaron todos los hermanitos. Association Pro y Matis Rai, que significa Asociación Pro Derecho del Confinado. La organización está formada por sectores o capítulos en cada sector, donde luego hay un organigrama sectorial, el cual se reúne en un organigrama provincial y a su vez en un organigrama nacional. Entonces, estamos desde la cabeza nacional hasta la cabeza de los sectores. En sí, en 16 provincias del país hay presencia de la organización y el 50% de toda la comunidad asociada de nuestra organización está sentada en la ciudad de Guayaquil y Durán. Y porque somos una agrupación fuerte, que hoy en día somos la segunda agrupación más grande del país, de jóvenes. Se llega a una elección general de los miembros de la agrupación, del sector o de la provincia, y allí se toma la representación dentro de varios candidatos que se colocan. Es democrático, todo se elige por voto de la gente, o sea, todo lo hacemos democráticamente. Exponiendo nuevos líderes jóvenes, líderes que sean verdaderamente que ellos vayan a luchar por el porvenir de nuestra humanidad, de nuestra sociedad más claro. Lo hacemos como cualquier elección, ¿no? En una reunión tomamos las decisiones, bueno, aquí se postula tal para primero. No es porque yo quiero ser primero, porque soy más bonito, soy más feo, nada. Aquí todo es de acuerdo a su capacidad. Quienes forman parte de la organización, en su gran mayoría, son jóvenes de entre 15 a 25 años, en un promedio, que ha tenido problemas, ya sean familiares, problemas con consumo de drogas, problemas con consumo de alcohol, problemas de violencia familiar. Entonces, la salida de ellos es formar parte de la organización. Y de alguna manera tratamos de ayudar a solucionar esos problemas. Yo ingresé aquí, la verdad ingresé aquí porque quería ayudar a un amigo. Un amigo, porque me dijeron que aquí dentro de la asociación ayudaban a los que son drogadictos, alcohólicos. Yo ingresé porque quería ayudar a un amigo que estaba perdido en la droga. Pero sinceramente él no se dejó ayudar, no quiso ayudarse él mismo. Lo terminaron separando. Cuando dentro de la organización se les pone una cláusula en la cual dice que no pueden consumir ningún tipo de estas cosas, de estas sustancias, por 6 meses, por 8 meses o por un año. Para que ellos no puedan consumir, le poníamos roja de 6 meses. O sea, no necesitamos que ellos vayan a un lugar de rehabilitación, sino que ellos mismos vengan y por su familia, por sus amigos, por la asociación, ellos cambien su manera de vivir. O sea, vengan acá con consejos, nosotros los ayudamos. Al menos yo ahorita, yo problemas con la droga no tengo. Estoy recién teniendo problemas con lo que es el alcohol. Incluso he llegado a faltar a uno de mis hermanitos. Y eso hay que discutirlo en una reunión aparte. Estoy avergonzado sinceramente con lo que es mi familia. He faltado a mi familia, lo que es mi padre, mi madre, mi hermano. Tú te sientes como en familia, tú te sientes con mucha más seguridad y mucha más apertura de estar dentro de las organizaciones. Porque a veces el ambiente familiar no existe. Y yo necesito pertenecer a algo, pertenecer y vivir dentro de un círculo donde ellos se sienten seguros, con confianza y van generando pues, su cultura. De alguna manera buscar dentro de la organización
una familia o buscar el cariño y el aprecio que no tienen dentro de sus hogares, porque de alguna manera son hogares disfuncionales o son hogares de migrantes, entonces encuentran ese aprecio y ese cariño dentro de las agrupaciones juveniles urbanas. Es decir, detrás de estos jóvenes que eran pandilleros y eran en la calle, hay una historia de abandono, de falta de oportunidades. Lamentablemente vivimos en un país que de alguna manera se ha generado esa marginación. Me ocultaba, le decía, negaba que era de la asociación, por lo que nos tenían mal visto en todos, en el barrio, en todos lados. Hemos sentido muchas veces la discriminación en todos los ámbitos. El primer ámbito por ser pobre, o sea, ser pobre dentro de esta sociedad significa de alguna manera ser un delincuente más por ser parte de una pandilla y muchas veces la discriminación racial incluso. Nos veían reunidos, venía la policía, reprimía y nos pegaban y por acá. Se tenía los grupos juveniles, especialmente Nieta y Latin King, como grupos netamente delincuenciales, simplemente eran consideradas bandas de delincuentes. El abuso por parte de miembros policiales, muchas veces de la misma gente de los sectores donde nos vemos vinculados. Se nota muy fuerte el nivel de marginación, tanto por la sociedad como por el barrio, como por el mismo gobierno, que hay falta de escuelas que puedan hacer uso de sus derechos. El mayor problema era la opresión de la policía, la opresión de la gente, de la ciudadanía. Ellos nos tenían, como decir, como un grupo terrorista. Pandilleros. Mal visto, pandilleros. Nos, o sea, tenían un enigma ante nosotros, ¿sí me entiendes? Nosotros, en antes no podías, tú veías una entrevista o algún largometraje, nadie daba la cara. Realmente nosotros tomamos una decisión, nos paramos fuerte y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Ya es hora que cambiemos. Que le cambiemos, tratemos de enseñarle a la gente, tratemos de cambiar el pensamiento de la gente, que verdaderamente no somos un grupo terrorista, un grupo de personas que le hacen maldad a la sociedad, que existimos para delinquir, somos un grupo que verdaderamente fuimos creados para luchar contra eso. Dentro del proceso de recepción de miembros de las organizaciones, se levanta una hoja de vida en la cual se recogen los datos de cada persona. Esta a su vez forma parte de toda la información archivo que tiene el capítulo y esa pasa a la cabeza provincial y esta a la cabeza nacional. No andamos robando, no andamos fumando, no andamos delinquiendo. Y por eso estamos dando la cara, porque no tenemos verdaderamente nada que esconder, no tenemos ningún temor ante nadie, porque verdaderamente somos personas sanas, de bien. Lamentablemente, la única parte que conocen de las agrupaciones juveniles urbanas es la parte negativa. Cuando salgo de mi casa, yo me juego la cabeza. Andan los putos reyes, me miran como presa. Por un mal liderazgo que hubo dentro de las organizaciones, se genera la primera gresca, la primera bronca que se genera entre agrupaciones juveniles urbanas, entre Latin Kings y Nietas dentro del Ecuador. Por personas que veían sus propios intereses, malos líderes. Se fue desvaneciendo un poco, fueron cambiando nuestros ideales. Lucha de territorios, por lucha de colores significativos. Incluso otra de las versiones que existentes es que fue una lucha por compañeras de los movimientos. O sea, vinieron un líder con otro líder y por una chica tuvieron algún encontrón y desde ahí nacieron los problemas entre Nietas y Latin King. Porque en ese entonces siempre se metían las bandas rivales, los Latin King, porque cada 6 de enero fue el Día de Reyes. Ellos por celebrar su Día de Reyes, ellos celebraban matando un Nieta. Para ellos sería, matar a un Nieta era un logro, algo grande. Esas malas personas fueron las que llevaron a nuestra organización, como decir, de cabeza. Eso generó de que cualquier tipo de problema o cualquier tipo de confrontación violenta que haya en diferentes sectores sea identificado muchas veces sin ser parte de nosotros como parte de un problema entre pandillas juveniles. Sí hay prensa realmente que nos ha achacado, que nos ha puesto por los pisos. Si Nietas matan a tal, Nietas matan a tal, Nietas matan a tal. Y eso verdaderamente es mentira, sino que son personas opositoras a nuestro proceso de cambio. En el barrio eran temidos, buscados y reprimidos. A partir del 2006, se genera un proceso gracias a la apertura de la Policía Nacional. El primer acercamiento
formal, podría decirse, de las agrupaciones juveniles urbanas, en las cuales se llega al primer acuerdo nacional de paz. Hasta que se hizo ya un acuerdo entre los dos grupos. Todo se dio para bien y el acercamiento dio sus frutos. Finalmente, uno de los máximos líderes, Ñeta, hizo una propuesta a sus adversarios, los Latin Kings. No queremos más guerra, no queremos más hermanos muertos, no queremos más familias que lloren a sus hijos. Ustedes les proponen a los Latin un cese al fuego. Proponemos a los Latin Kings un cese al fuego. Y es así que a partir del mes de mayo del 2006 se pararon las muertes entre los grupos. Donde se comenzaba a respetar sectores, territorios. Entre nosotros mismos ha habido confrontaciones por territorio, porque cada capítulo tiene que respetar su territorio de cada quien. No es porque tú eres Ñeta, puedes venir otra Ñeta a hacer problema aquí, no. Nada. Nosotros no podemos. Nuestro territorio es bien respetado, es bien celoso. Hemos venido dentro de un proceso inicial, que es un proceso de concienciación y de revalorización. En ese sentido, según los jóvenes se van incorporando al mundo de la educación, al mundo del trabajo, a su mundo del arte y del talento, se va bajando los niveles de violencia. Y eso es, se constata y es una realidad. Somos de aquí del Guamo los raperos. Sincero, siempre yo le canto a los guameños. Nosotros los bailamos, nosotros demostramos el talento de Ecuador. Primero ya, nosotros somos los raperos, los sinceros. Nosotros somos de Guamo. Ey, compañero, tú lo sabes. Raperos de la 480 nos representamos hoy. Por lo menos en un 80-85% se han logrado parar los actos violentos entre agrupaciones juveniles urbanas. Trabajar juntos con la policía, pintando fachadas de casa, cambiando fachadas de parque, haciendo mingas comunitarias, ayudándole a personas con discapacidad. Hemos trabajado en sinnúmero de cosas que benefician a la gente, en ayuda a la comunidad. Hemos trabajado con la comunidad. O sea, esto aquí se lo hizo por cuando estábamos trabajando juntos con la Policía Nacional. Esto significaba la ciudadanía y los policías juntos por un buen vivir. Es una recomendación a los jóvenes que sigan ese camino de unión para hacer cosas positivas y transmitir eso a otros jóvenes y también a otras organizaciones. Es un logo de lo, para dar iniciativa a la comunidad, que subimos esfuerzos, que porque nosotros trabajábamos con los policías haciendo mingas y pintando casas, o sea, arreglando la comunidad. Es un proceso súper complejo que data de varios años, que no podemos de la noche a la mañana terminarlo, sino dentro de un proceso en el cual sí necesitamos de la ayuda de varias instituciones, tanto en el tema de financiamiento, tanto en el tema de capacitaciones, de inclusión, porque no hablamos del tema de reinserción, porque nosotros hemos estado dentro de la sociedad. Lo que pasa es que hemos sido excluidos de la sociedad, sí, pero no, nunca hemos dejado de formar parte de ella. Los jóvenes en educación les mandamos a la delincuencia. Y los jóvenes con acceso a la educación les damos alas para que vuelen y para que sueñen y consigan luchando sus sueños. Muy bien, y creo que la educación, sigo pensando y creo y lucho porque es la mejor vacuna contra la pobreza y la delincuencia. Asumimos el liderazgo de la organización, algunos representantes de alguna manera con la decisión firme de cambiar la imagen de la organización, es lo que nos lleva hasta el 2009 de tomar la decisión de hacer un proceso nacional con el gobierno y poder llegar a legalizar la organización para poder así avanzar a limpiar la imagen de la organización. El Estado como tal no puede invertir en organizaciones de hecho, solo organizaciones de derecho. Entonces tú, para trabajar con financiamiento del Estado para algunos procesos que hemos venido levantando, hemos necesitado de tener la vida jurídica de la organización. Bueno, el gobierno dentro de este proceso nos ha ayudado en temas de capacitación, en temas de formación. De alguna manera se inició un proceso de inclusión económica dentro de un proceso laboral que no se ha podido continuar por algunas situaciones,
pero sí se ha visto reflejado el apoyo en algunas situaciones del gobierno. Actualmente nuestra asociación, nuestra organización está dividida, porque verdaderamente hay personas, hay líderes que están buscando su propio beneficio y están buscando su lucrarse para ellos mismos y no están buscando el cambio de todos. Ahí vemos dos grupos, uno que estamos, verdaderamente nos debemos a un presidente, a un líder que está buscando el cambio de todas las personas. No estamos buscando el cambio, pongamos, de mi capítulo. Esa es la situación actual, que estamos bastante divididos y estamos luchando nosotros contra eso, esa división, ese divisionismo que hay, para poder que nuestra organización se fortalezca. Una organización de ayuda hacia los presos, de ayuda para los necesitados, de una organización de lucha en contra del abuso. Entonces, que sea una organización realmente que trabaje por eso, que luche por conseguir ese bienestar. Hablamos de los problemas, de lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, si se consume droga, si está consumiendo droga, hablamos de eso. Si del trabajo, si estamos bien en trabajo, si queremos un momento de esparcimiento, distraernos un poco. Uh-huh. Hablamos de todo un poco. O sea, nosotros cada reunión recogemos es $1, pero por semana. Eso es para ayudarnos entre todos. Si un hermanito no tiene dinero para comer, le damos de los fondos que nosotros le decimos. Si le ayudamos a un familiar que está enfermo, le prestamos. Pues siempre aportamos con ideas para ver cómo hacemos el día de mañana. ¿Cómo podemos hacer para sustentarnos en un futuro más adelante? Incluso tenemos una idea de hacer una mini casa abierta con talento así, de grafitear, dibujar, hacer cuadros, hacer escultura. Lo que es necesario ahora dentro de este proceso, ya se generó un proceso de capacitación, se generó un proceso de concienciación, pero falta lo primordial: el proceso de inclusión económica y laboral. ¿Por qué? Porque de alguna manera los miembros de las organizaciones, por venir de sectores sumamente vulnerables, de alguna manera han vivido de la situación delincuencial. Entonces, si no le generamos un proceso de cambio en esa manera de vivir, si no generamos un proceso laboral, donde puedan tener un trabajo, donde puedan tener un ingreso lícito, no podríamos terminar en su totalidad con la situación que se ha estado viviendo en algún tiempo. Algunos hermanitos saben soldar, otros saben pintar, así trabajan en diferentes empleos. El mensaje que podríamos darle es que no se margine o se estigmatice a los miembros de las agrupaciones juveniles urbanas o pandilleros por ser parte de una organización, ya que ellos como tal no son un problema violento, son el resultado de un problema social que se ha generado. No hay que estigmatizarlos ni marginarlos, hay que ayudarles a ser aceptados dentro de esta sociedad. Que sí tienen su propia manera de identificarse, tienen su propia manera de expresarse, pero sí es parte de una cultura que se ha venido constituyendo y conviviendo de varios años, que tú no puedes venir a cambiarla de un momento a otro. Entonces la idea es respetar todos esos símbolos, respetar sus gestos y no marginarlos por esa situación.